Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Los seres humanos y las entidades luz forman parte de un conglomerado de 12 cosmos cuyos creadores descienden a su vez de un nivel de conciencia considerado como el precursor de nuestras existencias. La evolución no tiene límites ni fin, la misma se entiende cuando formas parte activa de su transformación. Somos el vuelo del Fénix, con el vídeo. Mensaje pleyadiano. Las razas alienígenas. Las razas alienígenas provienen de distintos cosmos muy lejanos cuyos creadores son considerados sus líderes omnipotentes. Estos a su vez fueron desterrados de su origen por su creador ante sus actos de rebeldía y desobediencias. Al sentirse desamparados se vieron obligados a desarrollar estrategias de supervivencia. Eso los lleva siempre a la idea de que todo lo que los rodea es un recurso natural puesto a su alcance para subsistir y demostrar su poder ante quien los desterró. Desde que tienen uso de conciencia, son entrenados a guerrear entre ellos como consecuencia de los recursos limitados que tienen en sus universos, por la poca generosidad de sus supremos, que bien han aprendido del arte egocéntrico de su creador. Estas razas viven en cosmos donde la energía luz no existe. El tipo de energía que circunda en esas regiones es específicamente densa a tal punto que la hace ser voluminosa, pesada y peligrosa porque todo lo que toca tiende a materializarlo, a dejarlo inmóvil y fijo. Esto ha sido más que suficiente para obligarlos a salir de sus territorios en busca de nuevas alternativas de supervivencia, guerrear entre ellos para ocupar dominios y afianzarse como sus únicos dueños. Si bien es cierto que a estas razas alienígenas no les fue fácil acceder físicamente a cosmos como el nuestro, también es cierto que se tomaron el tiempo y el trabajo para ser parte de sus conquistas, situación que los llevó a tener que reagruparse entre varias especies para unificar sus conocimientos, desarrollar la tecnología específica y ampliar más aún sus bases científicas. Diseñaron reglas para conducirse entre ellos, normas en la comunicación que les sirve de mediación y de entendimiento en sus acuerdos hasta alcanzar el objetivo deseado, la usurpación de un cosmos de luz como el nuestro. Los individuos de una civilización son diferentes partes dentro de todo el estado colectivo. Considere lo que sucede cuando estos individuos ascienden desde una densidad a la siguiente densidad. Imagine de una banda de frecuencias, como ondas una encima de la otra, pero las de arriba son mayores en frecuencia, y la imagen de la mitad inferior. Es un gradiente continuo. Las energías se vuelven más armoniosas, de tal manera que los individuos están en sintonía con la conciencia de las masas. Luego cada persona tiene acceso instantáneo y espontáneo a las infinitas posibilidades del estado colectivo, que se interrelaciona con todos los datos de los individuos. En esta condición cada individuo gana. Ellos están siendo ellos mismos, plenamente, lo que significa que están todos en fase, apoyándose automáticamente uno al otro con el todo. Esta es una propiedad de los sistemas holísticos. Todo es inherentemente holográfico, en que todas las formas provienen de una condición fundamental y las partes reflejan, o son a la imagen de la totalidad. Debido a la falta de conciencia dentro de su civilización, esta evoluciona principalmente en sincronicidades negativas. Esto significa que el aprendizaje es forzado, en uno por desventura y por eventos coincidentes, de una naturaleza aparentemente negativa. No obstante, hay que añadir que todas estas sincronicidades negativas conducen finalmente a sincronicidades positivas y tienen un propósito espiritualmente beneficioso. Ahora es posible eliminar todas las sincronicidades negativas, y una civilización podría funcionar por completo en sincronicidades positivas. Esto significa que cada pensamiento, cada evento está en fase, o no en contra de la intención o el propósito del individuo. En términos de la física se trata de una condición integral, o holográfica.
Todas las partes, los relativos a la interacción del individuo con el medio ambiente y dentro de la sociedad, están sabiamente en frecuencia de fase, con todas las otras partes y el todo. Por supuesto, esto no significa que todas las vibraciones sean las mismas. La conciencia colectiva, la corriente de vida humana en particular, es una entidad de la cual los seres humanos son partes, dentro de esta conciencia total, al igual que subarmónicos de una onda de alta frecuencia. Su civilización, con una existencia de tercera dimensión, está en una condición de tercera densidad, alrededor de 3.50. Esta densidad se refiere a las frecuencias. Cuanto mayor sea la densidad, mayor es la frecuencia, que no debe confundirse con la densidad de la materia, la que tendría una relación inversa. La tercera densidad está estructurada de infinitas partículas, los cuantos, llenando todo el espacio y los objetos, pero fuera de fase entre sí. Es decir, en general, no existe una correlación entre las frecuencias de estas partículas. Dese cuenta de que la tercera densidad es solo una parte del superespacio, como lo ve y lo experimenta el ego, del cual, el superespacio contiene grados crecientes de energías correlacionadas hacia densidades y dimensiones de mayor frecuencia. Esta tercera densidad es el escenario para trabajar los problemas. Para que exista el mal, debido a la naturaleza de las dualidades. Aunque la víctima y el agresor estén encerrados en una relación integral, que está basada en una configuración de dos polos, con cada uno en una relación de interdependencia con el otro, se atraen. Cuando existen estas dualidades, horizontales, la conciencia está fragmentada. El perpetrador no puede percibir, sentir, el punto de vista de la víctima, de lo contrario no infringiría ningún daño. Solo la condición de separación del ego, basado en energías fuera de fase, la realidad newtoniana en vez de la realidad cuántica, puede dar lugar a problemas, enfermedades, entre otros. En esta condición, las partes de la civilización, los individuos, están fuera de fase con sus yo superiores y con el estado colectivo. Hay una dualidad vertical desde las dimensiones superiores hasta abajo. En esta condición, las partes son como un rompecabezas masivo en el que las piezas están revueltas. Cada individuo no está recibiendo orientación continua de su yo superior o no es capaz de aprovechar de manera intuitiva dentro de los cálculos infinitos del estado colectivo, porque está, en sí mismo, fragmentado y conteniendo energías negativas. A medida que la civilización se desarrolla sobre una condición de cuarta densidad, por ejemplo, aproximadamente 4.5, el individuo tiene acceso a la información dentro de la conciencia de masas, que está ahora en una saludable condición unida. La separación entre el estado individual y el colectivo ha disminuido. Este estado colectivo puede ser pensado como la realización de cálculos infinitos por segundo, todo holísticamente relacionado, sin embargo. Eso significa que se están utilizando los programas que operan para el mayor bien. Cada individuo puede ahora intuitivamente sintonizar este acervo de información y espontáneamente actuar en consecuencia. Es decir, no recarga a la mente del individuo, que ahora opera totalmente en sincronicidades positivas. Esto significa que todas las decisiones pueden ser las correctas. Uno siempre estará en el lugar correcto en el momento adecuado. Conocerá a las personas adecuadas. No habrá sufrimiento o enfermedad. Ustedes ni siquiera podrían desgarrarse el propio pie puesto que las energías sincrónicas, abarcando el tiempo, evitarán cualquier probabilidad que no se quiere. Así, se podría experimentar un impulso inconsciente para evitar el obstáculo. Claramente, muchos extraterrestres, por ejemplo, algunas de las razas pleyadianas están experimentando una sociedad sincrónica. Inicialmente se podría suponer que no habría falta de libre albedrío. Pero este no es el caso. Las infinitas posibilidades calculadas, sobre la conciencia de las masas, pueden manejar la mayoría de las alucinantes sincronicidades para que funcione de forma óptima para todos. Esto implica una física inimaginable, pero sin embargo es manejada por un modelo holográfico de dimensiones superiores. Finalmente se podría considerar más desarrollos en evolución. ¿Qué sucede después de que la cuarta densidad en la que la personalidad está en perfecta armonía con el yo superior y el estado colectivo? Una frecuencia de quinta densidad es una en la cual no hay un enfoque sobre un cuerpo particular. El estado es plenamente multidimensional. El yo inferior es el yo superior y no hay dualidad. El individuo puede ser la conciencia colectiva y al mismo tiempo ser él mismo. En la actualidad existe la conciencia multidimensional de cálculos del estado colectivo. La entidad puede centrarse en ser diferentes cuerpos, personalidades propias, o como un todo, además de ser el todo colectivo.
todavía tiende a centrarse en un cuerpo preferencial, pero trasciende esto a la sexta densidad. Somos el vuelo del Fénix, hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.